en tu mundo, en tu mundo mujer, en esta segunda hora contigo en Radio Mujer. Qué gusto de verdad que estés con nosotros disfrutando de esta mañana, de este rico clima, eh, con lo que te prepara el día. Eh, situaciones inesperadas, bien lo vivió Edgar, lo viví yo por la mañana, pero ¿cómo actuamos ante ellas y qué hacemos? Y así es la vida, entonces hay que estar positivos ante lo que suceda, plan A, plan B, plan C, no pasa nada, ni la primera ni la última como decimos, y hoy te regalamos este libro, eh, César Lozano, que es un excelente conductor, psicólogo, eh, que él de verdad siempre trae una muy buena actitud en sus temas, y nos presenta este libro que es Actitud Positiva, y hoy te lo regalamos aquí en Mundo Mujer, es de eh, Editorial Aguilar. Y hoy lo tenemos para ti. Y tú nos compartes a esa persona que tú honras, que ha vivido bastantes años y que ha sido parte de tu vida también. Contáctate, comunícate. 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Además está el WhatsApp. 33 10 Gracias Karen, gracias Toño, gracias a Brad Mendoza por estar el equipo de Mundo Mujer. Valeria, sin integra los teléfonos para hacer tu compañía también. Y Edgar nos acompaña. Edgar, compárteme tu red social, por favor. Eh, en Instagram más. pueden encontrarme como Edgar Cepeda Reyes. Uh -huh. Ya varias personas, radio escuchas, me, me han escrito pidiendo recomendaciones de hoteles, de uh -huh. restaurantes, de actividades en los destinos. Ahí con todo gusto les ayudo. En Facebook estoy como Latinos de Viaje y en Twitter como Edgar Cepeda. Ahí estás. Y bueno, pues yo estoy en Mónica Ramírez 1040am, mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram. Mónica Ramírez 1040am. Ahí vamos, ¿verdad? Entra. Muy bien, sí, con más actividad ya te veo. Uh -huh. Ya te subí en un Instagram. Sí, sí, sí. ¿Lo quieren conocer en Instagram? Mónica Ramírez 1040M. Ahí estoy codiándome con Edgar Cepeda, por supuesto. Oye, a ver, más destinos. La para sexta Vicíacos? playa mejor calificada, que para mi punto de vista de las playas que he conocido, <laughs> es mi favorita de todo el mundo, <laughs> Playa Balandras en La Paz. Playa Ay, Balandras los... es son una serie de ensenadas. Ensenadas son como unas pequeñas Us cubiertas o bahías muy chiquitas. Una arena blanca en medio del desierto, junto a las montañas, todo muy árido. Un, un agua que, que la altura te llega a la rodilla, a los muslos, cuando mucho, transparente, impecable. Arena blanca eh, como talquito, qué lugar ¿Y, y lo puedo tan decir? único. Que caminas y caminas y caminas y nunca te hundes. Sí, está cosa tan hermosa? hermosísimo, de verdad. Les recomiendo mucho, vayan a, a Playa Balandras. Es, es un lugar mágico. A mi punto de vista es, es mi playa favorita. Hasta encontrar el hongo. Así es, ahorita les vamos a subir la foto de cuál es ese hongo que estamos platicando. Es una estructura de piedra con forma de hongo. Uh -huh. este o, Por ahí lo subiremos en las redes sociales. En séptimo lugar tenemos Nuevo Vallarta, la playa Nuevo Vallarta, en Nayarit, aquí a tres horas, tres horas y media de, de Guadalajara. En octavo lugar tenemos Playa del Amor en Cabo San Lucas, que es esta playa, una playa chiquitita que se hace en los arcos famosísimos de, de los Cabos. La, la ves, es, está la Playa del Amor y la Playa del Divorcio. Sí te dijeron eso, ¿verdad? Yo cuando anduve ahí visitando en esa enorme lancha, nos dijeron eso. Esta es la del divorcio y esta es la del amor. Ya, cada quien decide en cuál se, en cuál se detiene y con quién se detiene. <laughs> en Ay, en noveno lugar tenemos, <laughs> ¿Tenemos lugar? Playa Maya en Tulum. En décimo lugar tenemos Playa Subja en, en Puerto Aventuras, México, también ahí en la península. Pues definitivamente la mayoría de las playas están en la península. Este, aquí cerca tenemos Nuevo Vallarta y pues del otro lado de México tenemos Los Cabos y en La Paz tenemos Playa Balandras. Pero playas preciosas. La verdad es que en México tenemos unas playas hermosísimas, otras playas que no aparecen en la Oy, lista. ¿Y en Vallarta dónde está la islita? También, eh, justo iba a decir eso, Ajá. tenemos playas también que no aparecen en estas diez más votadas, pero tenemos Sayulita, también a mí me parece Ay, una playa preciosa, no. Carelles, que platicamos aquí ya hace algún tiempo, una playa hermosísima, fuera de serie, Michoacán también tiene playas muy bonitas, Maruata, El Faro, este eh, Palmazola, híjole. Tienen que ir a Maruata. Destino, de verdad, asignatura pendiente, pero de verdad, si no han ido, vayan. Qué cosa. Y vienen varios puentes para aprovechar esto. Tenemos, por ejemplo, en febrero, el lunes 5 de febrero es Puentes, eh, se celebra el aniversario de la Constitución. Uh -huh. En marzo, el lunes 19, tenemos el puente por el natalicio de Benito Juárez. Y luego jueves 29 y viernes 30 ya tenemos Semana Santa. Semana uh -huh. Santa ya la tenemos en marzo. Después en mayo viene el primero de mayo, Día del Trabajo. El 15 de mayo tenemos el Día del Maestro, que también para, para muchos va a ser puente. Entonces, híjole, pues tenemos muchas oportunidades. Uh -huh. Siguiendo con el tema del día de hoy, aprovechemos la playa para llenarnos de energía, de positivismo, de ánimo. Disfrutemos del sol, hay que meternos al, al mar, hay que disfrutar, convivir con la familia en la playa. La verdad que... Qué rico es eso, sentarse y tener una plática. No sé qué pasa en la playa, que las pláticas de, con la gente que quiere se pueden volver eternas, ¿no? Todo el día. ¿A poco no les ha pasado que empiezan en la mañana en la palapita alado? y el coquito? Una buena chela. Hasta que te anochece, ¿no? Una buena botana. Y que sigue el día. No, 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 no. Si ahí los días los hacemos largos, que, que es de noche, no es cierto, sigue el sol. Pero sí te quedas, ¿eh? Sí, ¿Sí te quedas caray. hasta anochecer. Estoy de acuerdo contigo. Difícil desprenderse de ese momento y más cuando vas en compañía de alguien que quieres mucho y que quieras eh, disfrutar, como se dice. Sí, hay que animarnos uh -huh. a, a disfrutar nuestras playas. Si de repente se nos complica ir a playas de otros países, que también hay playas hermosísimas, México tiene unas playas únicas, entonces hay que aprovecharlas. No soy de la idea de, 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 de que dicen, ¿para qué otras playas si, si en México tenemos las playas más bonitas? Yo siempre le digo a la gente... Conozcan cuando se les den las oportunidades, no es de que primero tengo que conocer un lugar que otro, cada oportunidad que se te dé de viajar, conozcan, lo disfruten, aprovechen y conozcan. Uh -huh. Pero por ejemplo, estás en Inglaterra, en Brighton, que tiene playa, y la playa es pura piedra. Pero también, también es el, un es chocolatito caliente junto a, a, a la playa, Y ¿no? traes suéter. Y traes y el, tu suéter. Y, y se vuela el viento. Pero tiene un encanto <laughs> particular, ¿no? Es que sí. la, Todas las playas tienen claro. un encanto particular. Claro, sí, pero sí hay buen, bonitas playas. Aquí pero, en México tenemos playas hermosísimas. Pero también este, España, muchos lugares que también puedes conocer es este, Las Ramblas. La, la Las en, ramblas en Barcelona, tiene una bahía. también uh -huh. se llama la Barceloneta uh -huh. y la playa. La Está lindo. Muy, muy bonito. Europa tiene playas muy bonitas. Italia, uh -huh. qué bárbaro. Tiene unas playas hermosas. El sur de Francia también. Uh -huh. pues aquí tenemos el Caribe lleno de islas hermosísimas. Belice, que también ya platicamos alguna vez tiene playas preciosos y que ¿Y si no pues corto. te vas al mar muerto a llenarte de lodo también también a vivir todo el encanto israelí verdad ay qué hombres tan guapos por cierto <laughs> chicos saludos ay si sí, no saludos si nos están escuchando <laughs> Edgar tus datos por favor una vez más eh, en Instagram me pueden encontrar como Edgar Cepeda Reyes ahí estoy respondiendo todos sus mensajes este, en Twitter como Edgar Cepeda y en Facebook como Latinos de Viaje. Muchísimas gracias por siempre invitarnos a vacacionar, a disfrutar y a vivir momentos especiales que cuando sales de lo cotidiano dices, valió la pena. Definitivamente. ¿Verdad? Gracias por compartir. Vamos a un pequeño corte comercial. Estamos en tu mundo, mujer. Síguenos. También yo estoy en Mónica Ramírez 1040M. Agradezco infinitamente tus saludos, tus likes, tus preguntas. Ella estamos contigo. Vamos a un corte. Regresamos con más.